A través de un trabajo de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República, conocido como Psicología de los Efectos de Terrorismo de Estado, se realizó una investigación a cargo de estudiantes financiada por el Centro de Estudios. Se exhibieron los resultados evaluados hasta el momento como un aporte más a la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos. Aquí tenemos el túnel de anécdotas donde se relatan algunas situaciones, algunas anécdotas de cosas que hicieron ellos para fortalecerse y que también se van a dramatizar a través del de grupo de psicodrama de la profesora Carmen de los Santos. Y este, esa es la primera parte de la jornada. Y la segunda parte de la jornada es la puesta en común de una actividad de extensión que se llamó ¿Cómo te lo contaron? que fue una convocatoria a hijos y nietos de personas afectadas por el terrorismo de Estado a escribir eh, pequeñas historias, cuentos, anécdotas que sus padres o sus abuelos les hayan contado de la época del terrorismo de Estado. Como te lo contaron, es una de las actividades en exposición. Surgió como una actividad de extensión universitaria y refleja el trabajo de los estudiantes en su práctica en ACE en la Oficina de Atención a Víctimas y en la Cooperativa de Salud Mental en Derechos Humanos. Allí se conoció la necesidad de que otras voces fueran escuchadas y se creó este espacio para recuperar la memoria colectiva de los hechos ocurridos en época de dictadura y recuperar la transmisión transgeneracional de los hechos. La actividad surge este, generando un espacio, una convocatoria llamada ¿Cómo te lo contaron?, en la cual se abren las redes sociales. Este, la participación de todos y todas para que escriban relatos, anécdotas, narraciones, etcétera, este, con cosas que le hayan contado. Después la convocatoria se expande a cómo lo vivenciaron, porque había muchas demandas. Entonces empezamos a construir esa demanda desde ahí y empezaron a llegar relatos de, de, de cosas que te contaron y a su vez cómo lo vivieron. Así que efectivamente ahora estamos en la presentación de esos relatos, este, muy contentos con la participación que, que se está teniendo y, y poder replicar estas cosas en, en otros años. Otra de las muestras fue el túnel de los relatos que se conformó con 30 relatos de víctimas de terrorismo de Estado. Y lo que hicimos fue, eh, en realidad, pusimos como objetivo cuáles son los mecanismos de afrontamiento que utilizaron los expresos políticos en el penal de libertad en el periodo de 1972 a 1985 para enfrentar la tortura sistemática psicológica que existía en el penal. Entonces lo que hicimos fue este, entrevistar a los, a los expresos políticos, fuimos contactándolos y e hicimos este, la metodología en cadena, se llama, que es este, entrevistas a uno y le pedimos que nos contacte con otro y así fuimos haciéndolo. Y entonces eh, ahora lo que hicimos en el túnel fue rescatar eh, las anécdotas que tienen que ver con estos mecanismos positivos que utilizaron ellos, que nos parece bien importante rescatarlos porque eh, tienen que ver con la memoria colectiva y tienen que ver también con lo colectivo que ellos usaron, o sea, eh, cómo se unieron, cómo trabajando en grupo pudieron soportarlo, ¿Cómo, eh, también pensando en la ideología política que tenían, este, pudieron soportar esa tortura sistemática que vivieron, eh, bastante fea o muy horrible para mi gusto. A partir de esta iniciativa se está pensando en una publicación que reúna estos relatos. Se trabajó durante este año y la investigación continuará el año próximo. Participaron seis estudiantes y un docente.